Bienvenidos a una nueva edición de 168 Horas Televisión. Un placer estar nuevamente con ustedes. Entrevistamos a Juan Carlos Ferrero de Adarsa. Explica los motivos de la oposición a la autovía de montaña. No decimos no a una autovía. Claro. Le decimos no a la autovía por la montaña porque nos van a arruinar todo lo que tenemos y que es de todos. Es importante aclarar esto porque sí. Todos estamos de acuerdo que la ruta 38 está colapsada. Sí, totalmente. De eso no hay la menor duda, pero hay una serie de alternativas que hay que tomarlas en cuenta. ¿Cuántas alternativas, cuántas vías distintas había y por qué crees que se eligió esta? Bueno, hay cinco más. Se eligió esta porque parece que es importante el elevado presupuesto. Yo pararía allí y que cada uno interprete lo que le parezca, porque ese puente ha costado hace 3 años 1.300 millones de pesos. Algo hay allí. Necesitábamos hacer un puente a 300 metros donde está el paredón del dique, donde se puede hacer, pasando el paredón, se puede hacer un puente común y cualquiera, o de lo contrario, sobre el paredón también se puede hacer un, como lo han hecho en Carlos Paz, en la galería esa de que están utilizando. Lo que pasa es que no hay buena voluntad. Yo lo dejaría allí porque cada uno tiene su propia interpretación. Yo tengo la mía y no tengan la menor duda. No soy partidista político. Sí, me parece que la política hay que usarla bien. Y yo soy partidario de la política ambientalista. No soy partidista, sino ambientalista. Bueno, planteemos algunas de las dificultades que tiene esta autovía de montaña y por qué plantean que es un impacto ecológico importante. Perfecto. Esto ya viene mal parido. ¿Por qué viene mal parido? Porque se hace en abril, la audiencia pública en la municipalidad de Villa Carlos Paz. Y yo conociendo esto, porque esto lo conozco bastante bien, venía a trabajar a la mina Rodolfo, que no es mina y yacimiento. Hay una diferencia grande entre mina y yacimiento. Venía a trabajar como estudiante. Y lo tenía de profesor Andrés Lencina, que ha sido una eminencia en la geología y que fue el de que descubrió el yacimiento de cobre que hay en la cordillera en límite con Chile. O sea que ya conociendo esto, dije yo, si van a hacer un puente de esa magnitud, esto van a querer pasar derecho, pero porque se me ocurrió a mí. Entonces, eso tiene que estar, y ya lo voy a decir por qué. Se me ocurrió y dije, bueno, yo voy a hacer, porque nosotros en Adarsa nos dividimos los trabajos. En lo que es parte legal está Marcela Fernández. Lo que es la parte biológica, Fernando Barri. Y así vamos dividiendo todas las cosas. Entonces dije en esa audiencia pública que no se estaba teniendo en cuenta. Si bien es cierto, nadie estaba hablando de tocarlo, pero es de la parte regional y no figuraba el yacimiento Rodolfo. Y las consecuencias que podía tener el yacimiento Rodolfo, y que incluso yo fui parte escuchar cuando discutían incluso los geólogos de la Comisión Nacional de Energía Atómica si convenía o no explotarlo. Y ya se hablaba de que no convenía porque había que trasladar la ciudad de Cosquín. Este yacimiento es muy grande. Yo lamento mucho porque hay algunos personajes de que creen que saben todas. Y lo clásico de este país es que somos 40 millones de directores técnicos. Entonces 40 millones de los que opinamos de uranio, opinamos de todo. Ese yacimiento es muy grande, pero a profundidad, y separado por capas de arcilla que no permite que salga. Esto es, para hacer una similitud, deben haber escuchado cuando viene una surgencia de agua. ¿Por qué el agua surge sola? Porque hay capas de arcilla que no le permiten salir, entonces cuando la pinchan esa capa de arcilla, el agua sube. Acá con el gas radón va a pasar lo mismo. Entonces no se animan ellos a hacer una perforación para ver hasta dónde va el yacimiento. Ya no lo tocan más, dicen no lo toquemos más.
pero no es que ya, y la Comisión Nacional de Energía Atómica, de la cual nosotros somos parte de este foro, yo soy el coordinador de este foro, allí hay dos lugares cordobeses, Los Gigantes y El Chichón en Córdoba. Y los dos tienen que ser, ellos hablan de remediar. Y nosotros les decimos que si ustedes voltean un cerro, no lo van a volver a hacer al cerro. Eso es remediar. Perdón, eso es restituir. Ustedes lo que tienen que hacer es remediar. Han destruido, pero tienen que hacerlo con la plata de ustedes, de la Comisión Nacional de Energía Atómica. No nos da el cuero. Nosotros lo vamos a apoyar en la medida que ustedes hagan bien las cosas. Y se arma el foro social en la UTN en Córdoba. Estuvimos 2 años pidiendo la información. Solamente terminaron, tengo todas las notas, tanto del Banco Mundial como de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y nos decían de que si queríamos la información teníamos que viajar a Buenos Aires, a un lugar que ellos nos decían, le teníamos que avisar con tiempo suficiente y qué es lo que queríamos ver. Entonces nos surgió la contestación más lógica, señores. Si el uranio está en Córdoba, el yacimiento está en Córdoba, los problemas están en Córdoba y ustedes tienen un lugar en Córdoba donde hay gente de la NEA, no entendemos por qué, que nosotros no cobramos sueldo, no tenemos viáticos, tenemos que viajar a Buenos Aires a traer el material. Mándenlo al material, y por supuesto nunca lo han mandado. Entonces empezamos a trabajar por debajo de cuerda, y tenemos una información bastante buena, porque hay gente que saben que nosotros no queremos embromar, que queremos que se hagan las cosas bien, y en eso estamos. ¿Qué pasaría si no se le hace caso a los ambientalistas y se pasa por allí y se toca esta mina? Bueno, todo es posible que sea grave. ¿Por qué? Porque si el radón que hay allí abajo, que nosotros creemos que sí está, y ellos nos dicen que no, y desde el punto de vista ambiental siempre se ha dicho de que no somos nosotros los que tenemos que demostrar que nos van a contaminar, son ustedes los que nos tienen que demostrar que no van a contaminar, y estamos en esa lucha y en esa pelea. Pero ¿cómo será que ya la Comisión Nacional de Energía Atómica ya se lavó las manos? Al principio el gobierno de la provincia de Córdoba dijo, no, tenemos el apoyo de la Comisión Nacional de Energía Atómica y ellos van a medir todos los valores y van a seguir y nos van a acompañar, y nosotros le dijimos que lo pongan por escrito. Se acabó el tema. Se borró la Comisión Nacional de Energía Atómica y ahora están pensando ellos en ver cómo lo van a esquivar allí. No hay posibilidad de esquivar. El yacimiento es muy grande y acá lo tienen. Mire esto. Esto no es nuestro. Esto es de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Fíjese que esa mancha que hay en la provincia de Córdoba agarra todo el departamento Punilla. Una quinta parte de Córdoba, por lo que vemos ahí. Sí. Y el Punilla entra todo, completo. Y tenemos también, que nos han alcanzado, mapas donde nos demuestran los problemas que hay dentro del uranio en la provincia de Córdoba. Ahora, ¿ese es el único problema o tenemos otras dificultades por las cuales planteamos que la autovía de montaña no se debe hacer por ahí? Pero es que no entendemos por qué se hace la autovía de montaña cuando se puede hacer por fuera. Es más, menos costosa, quieren correr a mayor velocidad, lo van a poder hacer porque es llanura. No entendemos por qué nos quieren meter una autovía allá rompiendo esos cerros, cuando en realidad los porteños y los santafesinos vienen a ver esto, no autovías. Esto es naturaleza, esto es lo nuestro y es lo que vamos a defender. Cuentan que con el comienzo del quinto mes lunar, impulsado por los vientos calientes, la bestia retorna. Hablan de una criatura infernal. Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia. Todo arderá. Y por donde él pase, nada crecerá en 100 años. Y los colores y los sonidos se apagarán para siempre.
Algunas almas valientes podrán enfrentarlo, pero todos elegirán perder sus tierras, su trabajo y sus sueños antes de perder sus vidas. Alertan que en cada rincón debemos estar preparados. La bestia está al acecho. El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. Cumplimos 60 años, cumpliendo sueños. Nuevos senderos, piscina con juegos y parque acuático. Acuario renovado, estación superior con más servicios y más atracciones. Más información en aerosilla.com. La Falda prepara su 35ª edición del Festival Nacional de Tango. Expo Tango, Tango Café, Milongas, Certamen de Voces y las mejores noches de gala con sublimes artistas en el Auditorio Municipal Carlos Gardel. 20, 21 y 22 de julio, Festival Nacional de Tango. La Falda. Está abierta todo el año la pileta climatizada del Club Carlos Paz. Clases de natación para bebés, niños, jóvenes y adultos y pileta libre. Además, aquagym y acuaterapéutico. Pileta climatizada del Club Carlos Paz. Informes en Gabriela Mistral 549, Barrio La Cuesta o al teléfono 03541 156 63 139. El gobernador Schiaretti estuvo en Cavalango e inauguró el nuevo puente. La verdad es que es una alegría llegar en esta oportunidad para inaugurar este puente que hace tanto tiempo están esperando ustedes, porque si no, cuando crece el río quedan incomunicados. Y la verdad es que ahora que está la ruta falta hasta Carlos Paz, precisamos este puente para poder llegar bien. Hace mucho tiempo que los habitantes de Cavalango lo están esperando. Hace mucho tiempo que la están esperando porque es la conexión. Cada vez que hay una creciente quedan desconectados. Y ahora que está la ruta falta de Carlos Paz, falta del puente. Y ahora vamos, ya hay 1000 metros hechos con el asfalto hacia Tanti. Va primero el adoquinado porque esto embellece Cavalango. Y luego asfalto hacia Tanti, que esperamos hacia final de este año, inicio del año que viene, tenerlo concluido. Veo que la empresa agarró ritmo y va rápido. Y bueno, esto junto al gas natural es progreso para Cavalango. Y esto es una evidencia más de que nuestra Córdoba sigue progresando pese a las turbulencias que está atravesando Argentina, pese a las dificultades. Córdoba no para el progreso. Yo vengo de inaugurar una ruta entre La Tordilla y Toro Pugio en el departamento de San Justo, y permanentemente vamos inaugurando la llegada del gas natural, los rutas y puentes en la provincia. Qué bueno verlo tan seguido por acá, por la cuenca oeste. Siempre bueno estar en Punilla, y además Cavalango es uno de los lugares más bonitos que hay. Realmente Cavalango es... ¿Quién
¿Quién no vino cuando joven a Cabalango a hacer picnic, pasó unos días Cabalango con el río espectacular que tiene? Por eso una alegría está siempre en Cabalango. Gobernador, ¿algo para plantear a aquellos que se oponen a cierto progreso, a cierta, por ejemplo, autovía de montaña? ¿Algo que le pueda decir? El progreso no puede estar reñido con el cuidado de la ecología, por eso se tiene que cumplir para hacer cualquier obra todos los pasos que establece la ley de ambiente, para que también todos puedan opinar y para que después la Secretaría de Ambiente, que es la autoridad de aplicación de la ley, tome las medidas que corresponde y la resolución que corresponde, habiendo escuchado a todas las campanas. Creo que eso es lo importante, porque, reitero, el progreso no puede estar reñido del cuidado del medio ambiente y la ecología. El diario La Voz publicó que iba a haber cambios en la traza, ¿esto es verdad? La verdad que desconozco. Desconozco totalmente, pero porque es un tema que lo sabe la gente de Vialidad y la gente de Camino de la Sierra. Qué día importante para Cabalango, ¿no? Sí, la verdad que un día histórico, muy contenta de poder acompañar a Nati en este sueño para Cabalango. Agradecida al gobernador Schiaretti que lo hizo posible. La verdad que esto viene a cambiarle la vida a esta ciudad. Y bueno, junto, como explicó bien el gobernador, con el asfalto hasta Carlos Paz y luego hacia Tanti, esto va a quedar muy comunicado. La gente de Cabalango se lo merece, Nati se lo merece porque es una gran gestora, una excelente presidenta comunal. Así que simplemente decirle que estoy muy contenta y muy contenta de que se hagan estas obras que para la calidad de vida de la gente son magníficas. Desde que pusieron el obrador, mucha gente dudaba que esto se hiciera en tan poco tiempo. Mucha gente dudaba y bueno, yo creo que acá hay un milagro en puerta. Muy agradecida a nuestra querida legisladora por su sensibilidad demostrada con cada uno de los vecinos. No solo con las autoridades, sino con cada uno de los vecinos. También agradecer a mis pares intendentes y jefes comunales por el apoyo de siempre. Y bueno, agradecida y emocionada. Esto ha quedado más lindo de lo que pensábamos, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque más de uno se ha sorprendido, un antes y un después, y ver cómo queda. Bueno, pero no, muy lindo, muy contenta, muy contenta. Y ahora falta, bueno, el tema de la ruta Tanti, ¿no? Sí, sí, que se está haciendo. Es una obra que en nuestra localidad hemos trabajado, hemos gestionado para que sea adoquinado por la singularidad que tiene nuestra localidad, de no perder ese encanto que nos por ahí nos distingue. Y bueno, el adoquinado se está haciendo, ya se lleva más de un kilómetro. Y bueno, después en el ejido Tanti continúa una ruta. Mariana, a pesar de la situación actual del país, todas las obras continúan. Sí, la verdad que Córdoba siempre, a pesar de los malos momentos que hemos tenido a nivel nacional a lo largo de estos 18 años, Córdoba nunca detuvo el progreso. Eso habla de una buena administración de los recursos, de que la gente sabe que deposita su dinero y que está en buenas manos, y creo que se traduce en obras que siempre se concretan. Y hay otra cosa, que lo que el gobernador cumple, promete, lo cumple, y eso me parece que en estos tiempos es muy valioso. El CIT, Hotel y Spa en Villa Carlos Paz, es la opción ideal para su estadía en las sierras de Córdoba. Servicios de primer nivel y atención personalizada en un ambiente familiar. Dos piscinas espectaculares al aire libre, piscina climatizada, spa, bar y restaurante, recreación y deportes, cocheras propias. Además, el desafío al tanque, atractivo único en Carlos Paz, mirador panorámico con rapel y escalada para una diversión asegurada. El CIT, Hotel y Spa, Hipólito Yrigoyen 250, esquina Urquiza, Villa Carlos Paz. Teléfono 03541-421-358. Te deseamos que disfrutes de todo lo nuevo y natural que tenemos para tus vacaciones en el centro norte del Valle de Punilla. Es una invitación de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Punilla, ASEOGAP, y la Federación Hotelera y Gastronómica de la República Argentina. Estamos iniciando la obra de gas natural en los barrios El Canal, Villa del Río y Las Rosas. Esta obra supera la inversión de 20 millones de pesos. Va a beneficiar a más de 4.500 vecinos. Vamos a realizar entre el año 2018 y 2019 870 cuadras entre nuevas cañerías y a regularizar. Esta inversión superará los 43 millones de pesos.
Momento de compartir ahora la entrevista con María José Grifone de Samadhi Cocina Saludable. ¿Viste? Ahora Samadhi es comida saludable. ¿Qué me decís? Cambiamos de rubro y acá estamos, en nuestra nueva casa. Bueno, ¿cómo surgió? Porque al principio empezabas a presentar algunos menús ahí en la dietética y después directamente la gente, me imagino, que ha hecho que te decidas a directamente tener tu propio local. Exacto. La gente lo pedía. Arrancamos con nuevos menús para probar y bueno, y le gustó, salió adelante. ¿Qué es lo que hacemos? Algo diferente, ¿no? Quizás eso es un poquito lo que más entra. Es decir, tenemos todos panificados integrales, orgánicos en este caso, con harina orgánica. Tenemos tartas, tenemos pizzas, ¿sí? Todo con harina integral. Las pizzas tienen, en la masa está mezcladita con calabacín, ¿sí? Usamos alguna hortaliza y eso. Y bueno, acá estamos. ¿Qué hacemos? Todos los días tenemos pizzas, tartas y algunos sándwiches, todo integral, y usamos granos integrales también y eso. Y después tenemos todos los días un menú distinto, de lunes a viernes, un menú diferente, vegetariano en este caso. Es para no necesitas ser vegetariano para probarlo, ¿eh? Es para sentirte liviano, para sentirte con energía, recargarte energías y todo eso. Pasa un poquito más por ese lado, ¿no? Una cosa liviana y que te dé fuerza. Pasa muchas veces, a mí me pasa que soy vegetariano, que te caes a un asado con algo vegetariano y todos los que comen carne quieren probar eso y terminás no comiendo lo que llevaste. Bueno, es un poco lo que pasa acá, ¿no? Toda la gente que viene, que tenemos nuestros clientes ya habituales, hace un par de semanitas que arrancamos y ya tenemos nuestros clientes de todos los días, yo te puedo asegurar que no sé si tenemos dos o tres vegetarianos, ¿no? El resto es, bueno, para probar y para sentirse bien, pasa, es más eso. Recordemos una vez más, creo que lo habíamos charlado alguna vez, ¿por qué te dedicaste a esto? Porque vos tenías una actividad totalmente distinta. Totalmente diferente, sí. Y bueno, viste que te dije, un día era bancario, un día se me cruzó el chip y quería hacer otra cosa, ¿no? Y esto un poco de enseñar a la gente no conoce estas cosas, hay mucha gente que viene a probar, porque por ahí, de decirte una milanesa de calabacín, nunca la probó, ¿no? Y les gusta. Entonces, es un poco de mostrar, enseñar a la gente qué es, y eso trae mucha satisfacción. Es muy satisfactorio, ¿no? Toda esa cosa de enseñar, ¿sí? Esta cuestión de que aprendan, de que se puede comer bien, se puede comer rico y a la vez ser saludable. Ser saludable y liviano. ¿Y a qué nos referimos con esto de saludable? Porque por ahí suena, ¿qué será, no? Bueno, en principio saludable, ¿qué elementos utilizamos? Utilizamos todos granos integrales, ¿sí? Que tienen mucha fibra, que ayudan a nuestro cuerpo, que no están procesados, ¿sí? No están blanqueados. No, usamos arroz yamaní, por ejemplo, que es un arroz integral, no usamos arroz blanco. El arroz yamaní, como ya lo hemos hablado un montón de veces, tiene muchas más propiedades, tiene fibra, tiene vitaminas y todo, que por ahí en los arroces blancos con tanto proceso se van perdiendo. Usamos harinas integrales. Usamos sal. Todos nuestros platos están hechos con sal del Himalaya o sal marina, ¿sí? Eso depende un poquito del mercado y de lo que haya en el momento, porque a veces no se consigue, pero bueno, no usamos refinado, ¿sí? Estamos usando ahora que conseguimos de nuevo azúcar mascabo o azúcar orgánica para nuestros platos. A veces tenemos postres sin azúcar, para los cuales usamos stevia, ¿sí? Bueno, y hoy no tenemos fritos, acá no se hace nada frito, la mayoría de los platos son horneados, ¿sí? Son horneados o salteados. El otro día hicimos un salteadito de vegetales con fideitos chinos. Pasa un poquito por ahí, ¿no? Usamos semillitas en algunos platos. De eso se trata, cosas que te den energía. Contale a la gente algún plato típico, por ejemplo, de esta semana, algún menú. Bien, esta semana, todas las semanas cambiamos los menús diarios, ¿sí? Esta semana, ahora, por ejemplo, hoy tenemos medallón de calabacita gratinado, ¿sí? Acompañado con un risotto de arroz yamaní. Mañana tenemos un milhoja de berenjenas que viene acompañado con unas papas rústicas, ¿sí? Después, bueno, hemos tenido sándwiches vegetarianos, hemos tenido hamburguesitas de garbanzo esta semana que fue acompañado con unas zanahorias a la crema y unas hojas verdes. Después, aparte de eso, todos los días tenemos pizzas integrales, que tenemos nuestras pizzas, usamos queso por salud, para todos los casos usamos queso por salud, y salen nuestras pizzas de tomate horneado y queso, o cebolla y queso, sale la pizza Samadhi, que tiene tomates horneados, tiene rúcula, tiene champiñón, tiene palta,
¿sí? Siempre en base de harina integral. Además también tenemos tartas, las tartas que son con queso, también con queso por salud, y tenemos de tarta de cebolla, de calabacitas horneadas o de zapallito con quinoa. ¿Sí? Eso es como fijo. Y también tenemos hamburguesas vegetarianas en sándwich. ¿Y postres? Y tenemos postres. En realidad los postres, por ahora, estamos incorporando cosas nuevas todas las semanas, ¿no? Por ahora vienen acompañados al menú, ¿sí? Y tenemos postrecitas que son mix de cítricos, tenemos alguna cremita de limón con stevia, tenemos algunas cocaditas por ahí sin azúcar, ¿viste? Eso va variando todos los días y es un poco como me encuentro inspirada. Contale a la gente cómo puede hacer para los pedidos, los retira aquí, delivery, horarios. Bien. Lo puedo retirar aquí o se lo podemos mandar por delivery, ¿sí? Lo ideal es que nos llamen por teléfono. El teléfono es 3541-333-948. Mucha gente con el WhatsApp nos ponen agendame y nosotros todos los lunes estamos mandando el menú de toda la semana para que ya puedan elegir. Si lo encargan con anticipación es mejor, ¿sí? Entonces ya se lo tenemos preparado. Y si no, bueno, puede llegarse hasta acá al local. Entre las 11 y las 14:30 estamos acá en el local. Se pueden llegar acá. También nos pueden contactar por Facebook o por Instagram. ¿Sí? Recordemos el Facebook, Instagram y la dirección. Bien. El Facebook es Samadhi Comida Saludable. El Instagram es Samadhi Comida. Y la dirección estamos en Los Artesanos 131. Atrás de la Galería Estrada, la callecita esa que sale. Ahí estamos nosotros pegaditos al hotel. Hasta aquí llegamos con una nueva edición de 168 Horas Televisión. Si nos querés seguir en todo momento, nuestra página web, 168horascordoba.com.ar. También nos encontrás en todas las redes sociales y muy especialmente en nuestro canal de YouTube, 168 Horas TV. Un placer haber estado nuevamente con ustedes. Hasta la próxima edición de 168 Horas Televisión.